juntamos los términos semejantes, el x con la x, y el término que está ahí. Entonces ese va a ser el desarrollo del binomio completo de nuestra expresión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos dicen que debemos encontrar el término x elevado a 6. ¿Dónde tenemos la x? Queda acá abajo. Entonces tenemos que el término x elevado a 6 va a ser igual a este término que está acá. Sería 2k más 4. Por propiedades se tiene que 6 debe ser igual a 2k más 4. Pero tienen la misma base, entonces los exponentes deben ser iguales. Entonces aquí en nuestra nueva base debemos encontrar la solución. ¿Cómo la encontramos? Sencillo, hacemos una pequeña tabla de valores, j y k. De tal manera que le damos valor a alguna variable, por ejemplo, le damos valor a k igual a 0, si k vale 0, sería 2 por 0, ¿cuánto valdría j? 6. Entonces, la manera de reemplazar estos valores acá es darle valores a k y a j. Deben tener valores arbitrarios y siempre estos números deben ser positivos y sin fracciones, es decir, tienen que ser números enteros positivos, incluido el 0. Entonces, si completamos esta pequeña tablita, supongamos que k igual a 0. Si k igual a 0, va a quedar 2 por 0, 0, entonces ¿cuánto vale el cuerpo? 6. Supongamos que k vale 1. Si k vale 1, va a ser 2 por 1. Y el 2 está positivo, va a ser tanto que sería 6 menos 2, va a ser igual a j, sería 4. Ahora supongamos que k igual a 2. Si k igual a 2, va a ser 2 por 2, 4. 6 menos 4 va a ser 2. Entonces j va a valer 2. Luego otro valor, si k toma valor 3, va a ser 3 por 2 son 6, entonces j debe valer 0. Y tenemos todos nuestros datos, ¿por qué? Porque si yo tomo el valor 4, si k vale 4, va a ser 2 por 4, 8, y j debería valer menos 2. Como dije, k y j deben ser siempre positivos y enteros. Entonces aquí tenemos nuestro único valor que satisface esa ecuación. Son 6 con 0, 4 con 1, 2 con 2 y 0 con 3. Entonces, te vas a ir en un caso, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Evaluamos nuestro binomio que está acá. Nuestro binomio, en los valores que nosotros tenemos, que es 6, 0, 4, 1, 2, 2 y 0, 3. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. El valor 0 y 6, o sea que hay 10 sobre k, k vale 0, pues ahora 10 sobre 0, por 10 menos k, ¿cuánto vale k? 10 menos 0, sería 10, y j, ¿cuánto vale j? 6, por 2, elevado a 10, menos 0, menos j, que vale 6, si lo resolvemos sería 10 menos 6, como una sumatoria más los términos que siguen. Para el 4 y 1 sería 10 sobre 1. Luego sería 10 menos 1, sería 9. Y j vale 4, ¿verdad? Por 2 elevado a 10 menos k, sería menos 1, menos 4. 10 menos 1 menos 4. Serían 5.
Más. Tenemos listo ese, ¿ya? Tenemos listo ese. Nos falta esta. Con K igual 2 y J igual 2. Entonces vamos a tener que 10 sobre K. ¿Para cuánto vale? Vale 2. Va a ser 10 menos 2, sería 8. Sobre J, J vale 2 ahora. Por 2 elevado a 10 menos 2 menos 2 sería 10 menos 4. 10 menos 4 son 6. Tenemos listo ahora. Ya nos falta el último. Más el último dedo. Sería 10 sobre K. Por K, ¿cuánto vale ahora? Sería 3. 10 menos K sería 7. Sobre J, J vale 0, ¿eh? Por 2 elevado a 10 menos K, 10 menos 3 menos 0 sería 7. Y todo esto que está aquí va acompañando el término de X elevado a 6. El resultado de esto sería, pues se determina el coeficiente del término de X elevado a 6. ¿Cuál es el coeficiente? Toda esta combinación. Thank you.